histórica es la primera en su género en nuestro país, por cuanto abarca la expresión natural de un periodo de la vida heroica de la patria naciente. Se basa en los mejores informes documentales existentes relacionados con los acontecimientos del mes de abril del año 1825. Viene por fin a avivar el fuego sagrado del sentimiento de la nacionalidad, mostrando hechos que, sin duda, todos los orientales del Uruguay esperaban contemplar algún día y que forman un pasado de virtud, belleza y heroísmo. Esos hechos son la alborada del espíritu de libertad de una nación en el ardoroso y tumultuario panorama de la historia del Río de la Plata. Vencido Artigas en el año 1820, más por la intriga organizada, la traición y la calumnia que por la fuerza de las armas, sigue en la banda oriental un lapso de 5 años sombríos y muy dolorosos para nuestro pueblo. Después de este mes de abril de 1825, surgieron divergencias, en cambio, la inquebrantable fraternidad de los pueblos y el ideal democrático y federalista de Artigas fueron, definitivamente, las únicas realidades triunfantes en el drama de la historia de estas regiones del Nuevo Mundo. Mirá el cuadro de los 33 orientales. Sí, este es el cuadro del juramento de los 33 orientales. Vengan, hijos míos, vamos a recordar la historia de este juramento. De la opresión impuesta a la sociedad secreta denominada los Caballeros Orientales, esta sociedad tiene como único fin luchar por la libertad de la patria, a la cual ahora el enemigo llama provincia cisplatina, y cuyo pueblo no se considera todavía separado para siempre de la gran unidad histórica y étnica de las provincias unidas del Río de la Plata, a pesar de haber sido traidoramente entregada a la ambición del usurpador. Estos patriotas orientales se dirigen esta noche a una de sus habituales reuniones en el Saladero del Sur, que don Pascual Costa posee aquí en San Isidro. Juan Antonio, allí trabajando. Gracias. Juan Antonio. Manuel. Todo Buenos Aires festeja alborozado la victoria del general Sucre. El triunfo de Ayacucho ha provocado la algarabía popular. Se festeja en las calles del centro como un triunfo propio. El general Sucre ha comenzado la era de la emancipación. La batalla de Ayacucho inflamó el patriotismo de todos los emigrados de la provincia oriental. Al punto que mañana de noche nos reuniremos en el comercio que yo regenteo y nos comprometeremos
a nuestra causa de libertad. Estos caballeros de la libertad, como los anteriores, también van a reunir. Esta acta de honor que firman los héroes libertadores don Juan Antonio Lavalleja, don Manuel Oribe, don Pablo Sufriategui, don Manuel Meléndez, don Manuel Lavalleja y muchos otros, se comprometen a libertar la patria o morir en la pelea. Todos sabemos que el general Juan Antonio Lavalleja nació el 1 de julio del año 1784 en la ciudad de Minas. Desde los comienzos de su carrera militar, más de una vez pudimos admirar su valor, sobre todo durante la invasión portuguesa, en que su arrojo rayó en la temeridad. Víctima de esa misma temeridad, cae prisionero de los lusitanos, que lo envían a la isla Las Cobras, donde sufrió un duro cautiverio hasta hace 3 años, fecha en que recibió su libertad. Llegó a Buenos Aires después de ponerse las órdenes de Lecor y de pronunciarse luego contra él. Y es precisamente hoy, no acalladas aún las voces de algarabía por la victoria de Ayacucho, que desde este comercio, cedido por los patriotas Luis Ceferino de la Torre y Tomás Villanueva, le nombramos coronel comandante en jefe. Recibe la noticia escrita por la que don Juan María Platero se entera del envío de 200 tercerolas. Juremos liberar la patria o morir en la demanda. ¡Juro! La Sociedad de los Caballeros de la Libertad, a los que pertenecen los 33 orientales, se mantiene en constante entendimiento a través del Río de la Plata. Pero naturalmente, hay que esperar muchos riesgos. El jefe de los 33 y don Manuel Oribe dan los últimos toques al plan de invasión. Ahora, es necesario ponerse en inteligencia con los orientales influyentes que en la banda oriental trabajan por la libertad. Con don Tomás Gómez y nos ha prometido esperarnos en la costa con su caballada. Muy bien. Ya contamos con la simpatía del pueblo oriental. El capitán don Basilio Araújo recibe la importante misión de marchar hacia el norte y transmitir al coronel don Andrés Latorre la orden de que debe invadir la banda oriental, atravesando el río Uruguay a la altura del Hervidero,
Fecha que se mantiene en secreto. ¿Por qué precisamente a don Juan Antonio Lavalleja envió el padre Artigas los últimos patacones al caer la patria vieja? Lavalleja es sin réplica el elegido entre mil. Hay en su alma el fuego esencial del heroísmo épico. Él retoma las puntas del hilo roto en Tacuarembó para unirlo en La Graciada y en San Salvador. Ha quedado establecido que la expedición la harán en dos grupos. Partirán de la costa de Buenos Aires, de lugares y días diferentes, para luego reunirse todos en la isla de la Paciencia sobre el río Uruguay y contra la costa argentina. Embarcadero del río de la Plata. Este primer grupo parte de Puerto Sánchez, precisamente costa de San Isidro, al mando de don Manuel Oribe y compuesto de 9 patriotas. Llega a la isla de la Paciencia, frente a la Punta del Carbón, en costa argentina. Esta isla es un punto mal determinado en los mapas de la época. Su elocuente nombre se debe a la espera paciente del grupo al mando de don Manuel Oribe. Estamos a 7 de abril.
acamparemos aquí. Manuel Lavalleja. Presente. Que se proceda al desembarco de armas. Bien. ¿A qué noche ve? A la orden. Tierra, vamos. Patriota, con quien se puede contar para cualquier hazaña de coraje, tiene su estancia cerca de la plaza histórica. Su cooperación hará posible la movilidad de los héroes en la guerra. Suya es la caballada que montarán los inmortales 33. El río paterno, bajo esta luna de abril, es el Uruguay, en cuyas umbrías márgenes canta la vida heroica con los vientos del otoño. Que algo no marcha bien. Error de vista para acercar la caballada. Don Tomás Gómez explora con su vista la lejanía hasta el bosque del Paraná. Todo está bien. No importa. Será mañana o pasado mañana. Puede ser que los barcos de guerra enemigo hayan entorpecido la navegación del 33. ¿Quién lo sabe?
pasado mucho. Oribe presiente que algo grave le está ocurriendo. ¿Habrá sido el gran Tevillo de La Plata hace unos días? Despertado serias sospechas en la fuerza lusitana. Usted ha visto muchas noches y desean saber qué pasaría con esas cabanas. Amigo, es una tropilla que entregué en varias partidas. Como de noche los animales no sufren tanto. Ven. Ya entregó bien toda, don Tomás. Vayan tranquilos, ya no tendrán motivo de preocupación. Tenga cuidado, no vueltas a pasear con caballos, pues pueden hacerle pasar un mal momento. Vayan tranquilos. Arriesga todavía una vez más. Estamos a 13 de abril.
Los víveres se han terminado hace días y es grande la escasez en la isla. Oribe pasa a la banda oriental para informarse y reabastecerse. De Laureano y dile que necesite hablarlo. Es urgente, que no demore. La esposa de don Tomás Gómez encarna la virtud de la mujer oriental y como otras tres grandes damas en Montevideo coopera valientemente con los héroes. Bueno, voy a recorrer el campo. Parte de doña Elvira que venga conmigo enseguida que quiera hablar. Vuelvo enseguida, vamos. Se va. ¿Qué te pasa? Te hallo preocupada. Tomás, tuvo que huir para Buenos Aires. Los portugueses lo sorprendieron con la caballada en la playa. Me pidió que dijera, hagas todo el esfuerzo posible por conseguir los caballos para Juan Antonio Lavalleja y sus hombres prontos a desembarcar. Comprendo tu deseo. Haré lo que me pides. Nuestros valientes hermanos tendrán la caballada que necesitan. No saldrán esos con la suya. Gracias, Laureano. Ahora estoy más tranquila. Quiera Dios tengas más suerte, mi querido Tomás. No te preocupes. Venite para casa antes que lleguen los portugueses. Luego te embarcaremos para Buenos Aires. La violencia y la profanación en los domicilios son hechos corrientes. ¡Alto! ¡Sargento, desponte! ¡Revisen la casa! No sé, señor. No fuma sin niños, mi oficial. Suelten ese cachorro, monten vosotros y vamos. Venimos a hablar con don Tomás Gómez. Don Tomás fue descubierto. Le sacaron la caballada y tuvo que fugir a Buenos Aires. Tengo orden de llevarlos de prisa a la estancia de los hermanos Ruiz. Bien, vamos. Pedido de Tomás Gómez, para nosotros es una orden. Estábamos dispuestos a desembarcar aunque fuera para marchar a pie. Como patriota no podemos mantenernos sin ti. Cuenten desde ya con los caballos que necesiten. No sea cosa de que nos entreguemos al tornero sin prestarle ninguna ayuda. La otra lancha está al llegar. El día de la partida se acerca. Desde aquí divisamos la playa entera. Cuando lleguen a la costa les enviaremos los caballos. Y ahora necesitamos llevar algo para comer. Oribe, Manuel Lavalleja y el vaquiano Celeste, de regreso de la banda oriental, te han informado de lo ocurrido y se han provisto de víveres.
retardo impuesto por el temporal. El segundo lanchón, vencedor de la tormenta, viene hacia la isla donde lo espera el grupo al mando de Odín. Mi jefe, ahí viene el comandante Juan Antonio Lavalleja. También en el lanchón de la Valleja, hace días se han terminado. De una patria libre, fulgura en sus mentes y les hace olvidar las grandes privaciones y los largos sufrimientos del exilio. Ya están todos reunidos, frente al tremendo objetivo político y militar. Deja muestra en el plano la dirección para el cruce del río y el lugar del desembarco. De abril. Grande costa oriental, ahí está durante todo el día anclada la nave enemiga, capitana Rey Pedro, mientras la escuadrilla brasileña pasa corriente arriba y corriente abajo a toda hora. Los dos lanchones, bordeando la costa argentina, siguen un trecho aguas arriba. Naves enemigas los descubren, será muy desigual la lucha. Sin embargo, sobra el coraje. Si es menester, morirán peleando en el río.
puede estar ahí emboscado cerca, detrás de la niña del bosque. Ya se empieza a sentir la arena del fondo en las quillas. Pero aún faltan unos metros. Los últimos. Los más largos. En el ansia infinita de libertad. Con la ayuda de Dios, seguiremos adelante. Trapani. Presente. Juan Arteaga. Presente. Atanasio Sierra. Presente. Santiago Nieva. Presente. Juan Antonio Lavalleja se despide de los prácticos Juan Irigoyen, José R. Gaetán y Luis Sacarera. Además, está una lista de los 33 para que sea entregada a su amigo don Pedro Trapani en Buenos Aires. El jefe sabe su deber. Debe despachar las embarcaciones hacia Buenos Aires, lo cual equivale a quemar las naves. Seguro poder, la profunda sinceridad con que aman y la extremada lealtad de sus almas. Amigos, estamos en nuestra querida patria. Si hemos de morir, moriremos como buenos orientales en nuestra propia tierra. ¡Juremos liberar la patria!
a 20 de abril. Los hermanos Ruiz que no vienen. Algo les habrá pasado. Manuel. Andá con Cheveste a ver qué pasa con la caballada. De sacar la caballada de la misma tropilla de Laguna. Ahí llega. San Salvador, después no sé más nada. Sean bienvenidos, una segunda fuerza. Muy bien, mi comandante. El patriota don Rafael Uriarte se une con 10 lanceros a caballos. Hoy es 21 de abril y ahora se sabe que el enemigo se halla sobre la región del pueblito de San Salvador a 5 leguas de distancia. Tienen informes de que una fuerza enemiga compuesta de 100 hombres, bien montados y mejor armados,
al mando del coronel oriental don Julián Laguna, está al servicio del imperio, está en San Salvador. Estamos a 23 de abril. El jefe de los 33 ha destacado una pequeña vanguardia al mando de don Manuel Lavallega. La vanguardia del Ejército Libertador. Coronel, el Ejército Oriental avanza. ¡Incorpórese! Mande un hombre. Estaré con él a una, pero espero en el medio del campo. Comandante, lo espero en el medio del campo. De una trascendencia incalculable para la causa de la libertad. Un fracaso en estos momentos, en que las fuerzas orientales no se han reunido, sería un irreparable contraste para la patria que renace de las calientes cenizas de ayer. A la fuerza de la patria. Soy oriental, pero juzgo intempestiva, precipitada y temeraria la empresa. Además, no le veo elementos de triunfo. Si así piensa usted, dispóngase a batirse, que voy a cargarlo con mi enemigo. Thank you.
de la libertad. Lanzas, sables, lazos, boleadoras, facones y los nobles caballitos criollos son las armas empleadas en este combate de San Salvador. Causa de la patria oriental. Y la noticia de esta victoria ejercerá decisiva influencia sobre los sucesos de la política y de la guerra. Ahí van los héroes, cabalgando hacia la gloria.